aquí estamos de vuelta y en este momento tremendo banquete aquí en la cabina, Santiago. Así es. Increíble. Una entrevista en conjunto a dos fenómenos de la música urbana, musicólogo El Libro y Chimbala. Sonando al inicio de esta locución, ¿no? Desacatado, lo nuevo de Chimbala. No, gracias a Dios y gracias al público y a todos los medios que están apoyando mi carrera ahora en esta nueva etapa. Ya la canción va rumba a los 200,000 reproducciones. ¿No estás comprando views tú? No. Si tú te fijas en las canciones que tengo pegadas en la calle, tú te fijas que en verdad son realidad. Entonces, la canción nueva. ¿Has visto el meme, doctor? ¿De qué? Nunca truco, real. Tú no te mentirías comprando visitas. No, es que dime tú. ¿Cómo yo voy a comprar visitas de mi propia cuenta de YouTube? Ok. Mira, entonces, un comeback, ¿no? De Chimbala. Un momento ausente de los escenarios. Pero llegas y comienza a pegar una canción tras otra. ¿Cómo se logra eso, Chimbala? Bueno, como te digo, primeramente, son cosas que pasan porque Dios lo quiere, pero aparte de eso. Cuidado. Musicólogo, si te callas, está gordo, ¿no? Están tirando. Le llamaban musicólogo. Sí. Entonces son cosas que. Que son bendiciones de Dios. O sea, yo simplemente trabajé con el corazón, con mi corazón abierto, y fui a todos los lugares que siempre asistí mientras estuve matando en aquel entonces, porque yo nunca dejé de existir, solamente fue que me dediqué a otro tipo de música, en la cual fue música suave, sí. Música cantadita, etcétera. ¿Y qué fresa? Tú sabes, saliendo un poquito del ambiente, y me dediqué a ese tipo de música, pero gracias a Dios cogí mi rama de nuevo y estamos... Antes de retomar la entrevista con musicólogo, hay muchos compañeros tuyos que no han podido encontrar el norte, ¿verdad? Están sumidos ahora en un letargo. ¿Qué tú le aconsejas? No voy a decir nombre, ¿verdad? Por ética, no. ¿Cómo hacen el norte? Que no han podido conectar como tú conectaste ahora en esta etapa. Hay algunos artistas, compañeros tuyos, colegas del género, que no han podido, no han visto a Linda. Están tirando y no pegan. Es que yo te voy a decir algo. Hay muchos artistas que se viven la movie de que quieren que lo busquen a ellos. Usted que tiene que hacer su diligencia. El que tiene se busque el agua. O sea, yo mientras estuve trabajando, yo nunca me dormí. No, que yo no vine de fulano, no vaya usted, yo voy. Normal, usted no va, yo voy. Pero musicalmente, ¿qué tú le aconsejas? Yo le aconsejo que esto es un negocio, que dejemos un poco el ego y que trabajemos. Y deje un poquito la vergüenza a un lado, que si se puede, se puede, si no se puede, amén. Chimbala, continuando con tu entrevista, ¿tú crees que desde algún punto de vista fue un error el haber tú querer tomar esta carrera de música un poquito más fresita, más limpia? Porque veo que tú volviste más desacatado que antes. ¿Tú crees que fue un error eso? ¿O tú aprendiste algo de eso? Yo aprendí de que en el mañana, si Dios me lo permite, y se me da una colaboración internacional, yo sé cómo desarrollar un verso, desarrollar un coro que no me opaque con otro artista internacional. Claro está, perdí mucha fama, perdí mucho sonido por dedicarme a ese tipo de música, pero no me arrepiento. Al contrario, el que dijo que yo no podía, ahora está con la boca cerrada y escuchando todo lo que yo lanzo. Sí. Y bailando y vacilando. Entonces, eso es lo importante. Musicólogo El Libro, hace un tiempo que tú no te guayas. Yeah. Eso es canción por canción, canción por canción, canción por canción. ¿A qué se debe el éxito? Bueno, gracias a Dios, Musicólogo El Libro es una realidad hoy en día. Creo que eso se debe al trabajo. Mucho trabajo siempre, mi equipo de trabajo que no desmaya, siempre estamos positivos. Vladi ahí. Sí, ahí también. Dicen que el del monopolio soy yo, pero es Vladimir Muñoz, señor. Realmente somos unos fajadores inalcanzables y gracias a Dios seguimos trabajando y echando para adelante positivo y estamos ready para lo que venga. Entonces la canción con Tal y como es, nosotros el día de la grabación hicimos un detrás de cámara. Sí. Y de una vez no sentimos el potencial de la canción. Sí. ¿Qué viene? ¿Qué viene luego de esta pegada de cómo es? Bueno, realmente, yéndonos un poquito atrás, cerramos el año por todo lo alto con el remix de La Varita. ¡Ay, sí! Con el mayor clásico. Muy duro. Abrimos el 2017 con la canción Cómo Es con Tal y producido por Chael. Viene una canción con Joel, un reggaetón, algo bonito. Hablando de eso, sí. Un cortecito, algo romántico, ya la libreta, tú sabes. ¿Tu primera canción romántica, bueno, sí? Sí, mi primera canción, como que me oigo así diferente, ya cantando un poco fresita, que yo entiendo que me hacía falta. ¿Y cómo se da esta canción?
con Jowell, ¿cómo puedes hacer tú ese crossover de un rapero neto así, rapeando los instrumentales de Dembow a Pavarotti, por el hombre canta? Bueno, me llevo bien con Jowell, tengo una buena relación con él, ya que he participado en algunos remix con él. Sí. Entonces, tenía esa canción romántica, la tenía donde Chael, y él la escuchó y le... Ah, ¿era tuya? Sí, sí, realmente la canción era mía. ¿Sabes? Chael y yo fluyendo en el estudio. Sí. Chael es un maestro, me llevó, me puso los tonos que son. Uh-huh. Entonces le presentamos la canción a Jowell, él se interesó y lo montamos en la canción. Excelente. La canción ya casi está ready, así que todos los libretistas que esperen la colaboración con Jowell, un viaje 5 estrellas. Europa, de la mano de Bombón Production, la semana que viene, ¿qué puede esperar el público europeo, bueno, de Musicólogo? Mi gente de Europa, ya que me están esperando desde hace tiempo, así que esperen al de la ETA, la libreta ETA, movie, película totalmente en vivo, partimos. ¿Tú sabes qué? De la mano de Bombón Promotion, a los Focus Production. Music. Production. Siempre sí. Se confunden. Sí, el... Compadre, Promotion. Ponte Promotion. Promotion. Sí. Que se cambie ya, que se cambie. Sí, esperen por allá. Tú sabes que aquí tenemos dos de los artistas urbanos, creo que los únicos o de los pocos, que nunca han sonado con un lío y que salieron hablando mal de fulano, con un chisme. Musicólogo, en todos estos años, ¿Cómo es el manejo? ¿O por qué razón tú siempre estás como neutro, pianito? Neutro. Como neutro. Que eso es el manejo, ya que soy disciplinado y me dejo llevar y no he tenido ningún tipo de problema con ninguno de los muchachos. Me mantengo así imparcial y tengo el respeto y el cariño de todos. Entonces, ¿por qué pelear? ¿Por qué discusiones? ¿Por qué tormento? Creo que no. Mira, luego de esto ya, ¿qué viene luego de esto, Musicólogo? Viene mucha colaboración, viene una colaboración con Tempo, un trap durísimo, picante. Viene otra colaboración con Lápiz Consciente también, viene una colaboración con Ñengo Flow, así que esperen eso, todos los libretistas, vienen videos, también voy para Estados Unidos, así que me esperen por allá. Hablando de Tempo, Chimbala logró que Tempo, un ícono del rap latino, ¿no? Uh-huh. Realizar a su primer dembow. ¿Cómo se da esto, Chimbala? Bueno, primeramente eso se logró vía DJ Lobo. Yo estaba en un hotel. Uh-huh. Y él estaba escuchando la canción y él le dijo a Lobo: oye, me gusta esa canción, quiero montarme ahí, ¿quién es que la canta? Lobo le explicó quién era yo, él sabía quién era yo. Nos pusimos en contacto, nos pusimos de acuerdo, le mandé la canción, o sea, con la base. Él montó, grabó y se dio. Yeah. Gracias a Dios se dio de esa forma. ¿Y qué se siente colaborar, no, en un proyecto tuyo con un artista así, con un ícono de la música? Pues de ese calibre, ¿no? Bueno, o sea, yo me sentí bien porque en verdad tú sabes que... Tú creciste escuchando la música a los tiempos, ¿no? Yo era fanático, fan de él, de heavy, escuchando su música y de todo. Y no, y uno, tú me entiendes, uno se siente bien porque es un paso más a la carrera de uno que le suma. Que todo el mundo ve que tú también estás trabajando. Mucha gente no está viendo con buenos ojos esta colaboración que hay con los artistas de Puerto Rico, ¿no? Estas colaboraciones, Sandy, de manera continua. Exacto. ¿Qué ustedes piensan acerca de eso? ¿La música tiene que ser nacionalista? O sea, ¿tiene que ser de un país obligado? Bueno, de mi parte, mi opinión, yo la veo muy bien, las colaboraciones, ya que eso no ayuda a nosotros, el género urbano, que nos vean en otros lados, en otros países, que consuman nuestra música. Yo lo veo positivo, realmente. ¿Y tú, Chimbala? ¿Qué tú opinas? Claro, no, eso mismo es lo que dice el Musicólogo. O sea, yo no voy en contra de eso. Uno es lo que está en trabajo. Y si ellos no están dando el break y uno lo está aceptando, ¿me entiendes? Y más ahora que ellos están puestos y están colaborando y están metiendo manos, yo creo que eso no está mal. Chimbala, ¿cómo tú das Confortel? Yo quiero escuchar eso de tus palabras, porque sabemos que Fotel, un muchacho totalmente radical, inclinado a su rap. ¿Cómo tú das Confortel y cómo dan con este tema que lo sueltan y ya a los 15 días el tema era el tema más pegado en la calle? Bueno, como te digo, eso se realizó de ahí. Eso yo, o sea, yo tenía el coro, pero no lo tenía desarrollado. Y yo, o sea, teníamos ya un par de días hablando y dialogando y buscándole la vuelta, porque él quería que nosotros hiciéramos un trap. Entonces yo no quería entrar en eso. Yo quería hacer mi dembow. ¿Tú crees que hubiera tenido más éxito la canción si hubiera sido un trap? No sé decirte, en verdad, porque el mundo da muchas vueltas, pero yo creo que no fue un error grabar en el género que lo hicimos. Uh-huh. Y gracias a Dios. Un error no fue, bárbaro. Jamás. No, te quiero decir que no fue un error, porque nos abrió la puerta a los dos. Uh-huh. Porque incluso yo tenía la canción de Toro Go que estaba primero que esa. Sí. Y yo me quité de esa canción
para dedicarle tiempo a esa que yo hice con él. ¿Tú grabaste un trap con de Chael? Sí, hice un trap con el boricua Noriel. Noriel. También, que sale la participación de musicólogo también. Okay. ¿Grabaría otro tema más con el Fotel ahora? Tenemos planes, tenemos una pendiente que creo que va a superar la que hicimos, pero no vamos, o sea, no estamos ahora mismo analizando qué día se va a grabar. ¿No? Okay. Sí, ya tengo la idea, pero no la tenemos bien para grabar. Te escuchamos en una emisora hoy, un compañero, ¿no? Un colega de la radio, que dice que si el Alfa te llama, que tú grabarías con él. Bueno, ¿cómo? ¿Por qué esas declaraciones? Yo no tengo problema con él personal ni nada de eso, pero yo soy una persona y un ser humano que me han dado una educación, que yo saludo al que tengo que saludar, si me saluda yo lo saludo, usted me, aunque usted no me caiga bien, yo lo saludo. Uh-huh. Pero yo soy una persona que si yo no veo de su parte que veo acercamiento hacia mí, yo me alejo. Okay. Me sentiría, o sea, me siento que para ti no soy nadie, entonces yo soy una persona, soy un artista que me valoro y tengo mi valor y tengo mi fanático. Entonces yo no busco el que no me busca. Ahora, si yo te veo en la calle y te tengo que saludar, te saludo. Pero yo no tengo problema con él. Musicólogo, en lo personal, ¿cómo está la familia? ¿Todo eso bien? Gracias a Dios, todo bien. No hay ningún tipo de problema. Estamos positivos. Personal, el trabajo, un 110 en el examen. Entonces, mira, viene el Premio Soberano por ahí 2017. Sandy, ¿qué te digo? ¿Te gustaría estar nominado? ¿Algún pensamiento en cuanto a estos premios, no? Bueno, sí, me gustaría que me tomen en cuenta. Expectativa. Me llegó ahora la palabra clave. Me gustaría. ¿Algunas expectativas tienen en torno a estos premios o no le paran a eso? A mí personalmente me gustaría sí que me tomen en cuenta, ya que venimos trabajando mucho y el trabajo y los hechos están ahí en la calle. Realmente, y si me toman en cuenta feliz, contento, yo voy, tú sabes, por todos los altos modelos, por la alfombra, y si tengo que recibir el premio también, ya estoy preparado para recibirlo. El saco está ahí, ya sí, y mala. Tan codiciado. Se volvió loco a Croarte y te dieron una membresía para que tú seas un cronista de arte, de lo que votan, ¿no? Tus 5 candidatos para lo que es artista urbano del año. ¿Del año? Sí, tus 5 candidatos, dale ahí. Coño, me la pusiste difícil ahí. Es que hay muchos que han trabajado, o sea, que son los 5 tuyos. Es que si te menciono y después no menciono los otros. No, pero son problema. Los 5 tuyos. Porque mira, no todos van a poder, ¿verdad? Ser parte de los nominados. Es que mira, o sea, si nos vamos a eso de revelación del año, o sea, ahí está el nene que trabajó. No revelación, artista urbano del año. Artista del año. No venga con es mayor, que hay demasiado. Ahí está el mayor, ahí está el alfa, ahí está el musicólogo que se montó el año. Uh-huh. Tuvo Malví. Uh-huh. ¿Quién más? Sí, ahí hay 4. Ayúdame tú. Con el otro. Yo no pertenezco a Croarte, fue a ti que te dieron la membresía. ¿Quién? No, ¿quién? No, no, ¿quién? Yo soy de salsa. Ah. Sí, secreto. Ah, secreto. Secreto, Don Miguelo. Miguelo. Sí, hay mucho. Sí, hay mucho. Y no, y el que me está escuchando de los colegas míos, no es Quille. Déjate fuera Mozart. Mozart también, claro. Ah, pues entonces hay que hacer un premio como con 30. Ah, no, pero que si nos vamos a eso, todos sí, se lo merecen. Sí, sí. Ahora dáselo tú. Han trabajado todo para claro. No, nada más se pegaba ese Chimbala, señores. No, porque estoy diciendo una realidad. Cuando él cantaba su dembow fino, que privaba en vaina, él, en Maluma. No, hazlo para Polo. Él venía a servir. A Polo se lo merece. Mira, Gagayol Remix. Ese Remix dando para de una vez. No, mira, en verdad, se hizo ese Remix ahí de corazón. Y en verdad. ¿No creen ustedes que la participación en esta canción viene siendo como separar el género debido a la diferencia que hay entre Mayor y el Alfa, de que nos fuimos de este bando? No, que yo no soy de ningún bando, estoy trabajando. De mi parte, lo que importa es el resultado. Sea el hecho de que estén dividiendo bandos, lo que sea, lo que importa es el resultado. La resultado del trabajo. Está funcionando, el público está vuelto loco, el Mayor clásico que tomó su decisión de invitar. ¿Y por qué es tan difícil desde el punto de vista del artista, no? Porque hemos tratado este tema mucho aquí, de unirse. Una unión sincera, general del género.
O sea, yo no tengo problema con... Para no colaborar en una canción, Sandy, sino para colaborar con el movimiento. O sea, que hay mucha diferencia entre muchos muchachos, tiene mucho ego. Pero Cocuyela y Ñengo tienen diferencia. Y salió una canción, la estrenamos aquí de una manera exclusiva ahorita, ya más simple. Y salieron en una canción juntos y el video y todo. Pero son personas un poquito más inclinadas. Claro, piensan más en el negocio, pero. Sí, eso. Sí. Pero. Te dije que ellos se mantienen neutros, no les gusta hablar, tú tigre. Cuando un artista como Mozart compra un vehículo así McLaren 2017, ¿no se pone rápido? No, él está bien, él se puede comprar un avión, yo no compro avión. Compro blog. Rápido en el sentido de... O sea, hay artistas... Él está bien. Estamos preguntándole al artista, ¿no? Es algo que es motivador. Es motivador. Sí, porque yo lo veo desde mi punto de vista y digo, eso es lo que me espera por la cosa tan bacana. Claro. Digo yo, pues, ¿y qué carro, qué carro te gusta a ti de manera particular? No, que yo tengo variedad. El que te gusta a ti. Si te va eso, está bien privado. Sí, claro. No. No, que ande ese flow, güey. Y el privado queremos tener todos, ¿no? Sí. Pero el carro que le gusta al musicólogo, el libro, y es la motivación de él seguir trabajando. El que era negra. El carro que era negra. Un Phantom negro mate. ¿Un qué? Un Phantom negro mate. Un Phantom. Sí. ¿Cuál carro es ese? Ese no es. Es el Rolls Royce. Un Rolls Royce. No, pues eso está ahí. Sí. Pues eso está ahí. Porque es un carro que va como con mi actitud, un carro de negro, o sea, picante. Y chimbala. Que me engañaste con un Mercedes. No. Diablo. El tema del Mercedes. Un general. No se ha podido vender. El tema de Mercedes. No lo supero. Te lo voy a decir. Un carro de $20,000 tuve que darlo en uno. Chimbala, dímelo a mí. ¿Qué pasó con ese carro realmente? Ahora, para que tú entiendas. Un carro rojo. Te voy a decir ahora, para que lo vendió blanco. Déjame decir. Eso no muere. No, pues eso no se le hace a la gente. Él va a explicar ahora, te va a decir. Dile qué fue lo que pasó con el Mercedes. Déjame decirle qué fue lo que pasó. Por pies el carro. Déjame decirle qué fue lo que pasó con la caja. Dale. La caja es muerta. No, mentira. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? Ese vehículo en ningún momento... Yo me movía con mi vehículo. Ahora, si usted tiene su salte que se dañó teniéndolo usted en su mano, es un problema mío. Que me dañó en la mano. No me hable de eso a mí. Si usted compra un vehículo y usted a los dos meses le da problemas, no es culpa mía, es culpa suya. Algún hoyo se metió usted en un río por ahí, buscando una vaina por ahí que no tiene que buscar y se le dañó. Claro, porque ahora me va a venir y dije que yo. Y era más blanco que el cielo, que las nubes. No. Un atracador. Fundido. No le compren carro a Chimbala. No. Carro que él ponga a la venta, no lo compren. Ajá, porque fácilmente es verde y te lo vende rojo. Ajá, porque yo tengo un dealer. ¿Tú vendes los carros? Yo no, usted fue que se enamoró, yo no se lo vendí. Se enamoró. No, usted se enamoró, yo se lo vendí. Estaba lindo el Mercedes, cuando yo lo vi en tu casa. Y de que él lo tuvo, él estuvo perreando y de todo, y le cambió el aro y de todo. Felicidades por comprar un Mac, hoy. Es verdad. Yo no me da el vehículo. Entonces ya, proyectos inmediatos para cerrar la entrevista y gracias por la participación y bueno, siempre venir cada vez que convocamos, ¿no? No, primeramente, gracias a Dios, comenzamos el año bien con el tema nuevo de Sacatao, el final. El ritmo de tempo en la calle también, y todos los gogos, lo normal, estamos volando en la casa, también sonando pilas, más a más, featuring Crazy Design con Miguelton en la casa, también dando durísimo. O sea, hay muchísimas cosas que están trabajando. Y van a esperar muchas cosas también nuevas que van a salir. Yeah. Entonces, la canción con Joel, ¿cuándo? Todo el mundo la canción con Joel en una semana, así que estar en la calle, la canción con Joel. Así que todo el mundo espere ese éxito. 2017, muchas cosas buenas. Nos vamos para Europa. El martes arrancamos para Europa, así que me esperen por atención, allá. Así que estar en Europa también, ¿eh? Sí, si no me lo preguntaste, a los foques. Sí, yo sé, tú vas por Europa, yo estoy claro. El día 8 estaré en Europa. Sí, si Dios lo permite. Viernes 3, Zurich. Sábado 4, Rimini, Italia. Y el domingo 5, Barcelona. Musicólogo el libro junto a Brian Myers. Así que un aplauso para los muchachos. El género urbano en buenas manos, señores. Gracias, Vladimir, ¿no? Por también siempre ser parte. Fundamental. Sí, parte fundamental de este movimiento y siempre decir que sí cada vez que convocamos para las entrevistas. Y el monopolio lo tiene Vladimir Muñoz. Atención, están
están, ¿verdad? Están apuntando esos misiles, ¿no? Al hombre equivocado. Ese es el que hace lo que él quiera. El dueño. Este movimiento. ¡Oíste! ¡Ay!